Soy Conchi Herrerías. Quiero deciros a todas y a todos que he sido muy feliz estos 43 años con todos vosotros. Quiero daros las gracias por haber conseguido hacer de mí una empresaria para mí importante y deciros que realmente estoy muy satisfecha y me voy muy satisfecha de todo lo que he vivido con todos vosotros. El cerrarlo, si te digo la verdad, te va a coger de sorpresa. Pues el día 1 llegamos de las vacaciones y había mucho trabajo. Y de momento pensé, esto lo tengo que cortar. Yo tiene que llegar un momento en que tenga que decidir que se acabó. Y fue así. No lo consulté, no se lo dije a nadie. Terminamos al mediodía de trabajar, reuní a mi equipo y les dije, chicos, a finales de este mes, el día 30 de septiembre, cerramos la peluquería. Se quedaron de piedra, ¿por qué? ¿Qué pasa? Tal. Claro, no es lógico, estamos trabajando, hay trabajo y tal. Ha llegado mi momento. Ya después de 43 años, creo que es el momento ya de descansar y de cortar. Todos, mi familia, porque vamos, no lo consulté, no dije nada. Pensé que era algo tan mío, pero es que ni siquiera por la noche lo pensé, el día anterior, es que no pensé nada. Fue en ese momento que dije, Conchi, tienes 70 años, es mejor que te retires, tanto público, tanta gente, es mejor ya dejarlo, que te vean que estás fenomenal ahora y que no te vayan viendo la decadencia. Yo creo que pasó todo eso por mi cabeza y lo hice. Lo primero es estar a gusto consigo mismo. Y yo desde toda mi vida lo he estado. Todo lo que he hecho, la forma de trabajar que he tenido, con las personas que he tratado, es que no puedo decir nada negativo de nadie. Entonces eso ya me ha hecho feliz. Y luego tengo que deciros que aquí en el salón hemos trabajado, cosas maravillosas, con productos muy buenos. Y ese mantenimiento pues hace bueno, que tú te mantengas así. Pero realmente el amor que sientes de la gente que estás atendiendo, de entrar a trabajar y de ver que la gente no viene a arreglarse el pelo o a darse un masaje, sino viene a descansar y a sentirse a gusto consigo mismo, pues eso es lo que yo he pretendido aquí en mi salón. Aparte de que, claro, tienen que las manos, el corte de pelo, el embellecimiento tiene que estar ahí. Pero para mí lo primordial ha sido ese contacto mutuo de uno con el otro, de decir, vengo a descansar a tu salón. Me ha gustado. Pues Conchi nace el día 1 de agosto de 1951 en Zaragoza. Al año de vivir en Zaragoza, mis padres, mi padre es funcionario de correos y lo trasladan a Samá de Langreo, Asturias. Y hasta los 14 años, pues vivo en Asturias. A los 14 años ya piso Elche. Vengo a pasar unos días con unos familiares, me enamoro de Elche y me quedo. Y luego ya mis padres ya pues vienen a los 2 o 3 años y ya todo el traslado que necesitaba mi padre para poder trasladarse y tal, y ya continuamos aquí en Elche. Siempre me ha gustado todo lo que es el embellecimiento del ser humano, da igual del hombre, de la mujer que del niño, es algo que me ha gustado mucho.
Y entonces, cuando salía del colegio, había un salón muy importante de la época allí, y muy, muy importante ese salón, que luego se trasladaron a Madrid a trabajar, los hermanos Blanco. Y bueno, me llamaba la atención la elegancia de la gente, cómo entraba, cómo salía. Yo me sentaba allí y a veces tenía que ir mi madre a buscarme y me regañaba, claro. Hasta que un día salí y dije, bueno, yo tengo que saber cómo se hacen los moños italianos, que era entonces cuando realmente estaba todo el apogeo de las mujeres llevar ese moño y tal. Y entré y les dije que si me dejaban ver cómo se hacía un moño italiano, les daba mi pelo. Yo llevaba dos trenzas muy gruesas, negras, aquí caídas. Y claro, era también una época de que el pelo se compraba y se cotizaba muchísimo para hacer pelucas y tal. Y entonces no me dijeron nada, cogieron las tijeras, ¡pum!, me cortaron mis trenzas, no me hicieron ningún corte de pelo, me dejaron tal cual, luego me lo tuvo que arreglar mi madre, pero sí me dejaron ver cómo desde un principio se hacía el moño italiano. Y no se me ha olvidado, claro. Así que así empezó la peluquería, que yo nunca iba a pensar que simplemente era que me encantaba verlo y ya está. Y luego ya aquí en Elche sí fue cuando mis padres querían que estudiase para administrador de correos y yo no podía. Me atraía mucho lo que eran las peluquerías y tal, y los fines de semana, como entonces se trabajaba los sábados y los domingos, pues pedía permiso para ir a pasear y me metía en algún salón que me admitiesen para ir aprendiendo y lavando cabezas y todo esto. Y muy bien. ¿Cómo empecé mi primer contacto con el pelo aquí en Elche? Vendiendo pelucas. Vendía pelucas ahí en las cuatro esquinas y les cortaba el pelo. Entonces era la época que hubo un boom muy grande de las pelucas y la gente tenía dos y tres pelucas en su casa para ir poniéndose y quitándoselas. No es como ahora que es distinto, ¿no? Pero antes era como obligación de todas las señoras tener como mínimo dos pelucas en casa. Y yo les cortaba el pelo a las pelucas y se las colocaba. Y la gente, bueno, los peluqueros de Elche empezaron a preguntar quién había cortado el pelo a las pelucas. Yo no tenía ni idea de cortar pelo. Y me fueron contratando. Y trabajé en varias peluquerías aquí en Elche, al mismo tiempo que estaba estudiando para poderme sacar mi título de peluquería y mi licencia entonces para trabajar. Y muy bien, y empecé a meterme muy a fondo en lo que era la peluquería. Después de casarme fue cuando monté este salón. A los 3 años monté este salón, de haberme casado. Y a partir de ahí sí que entonces cogía y la peluquería era muy pequeña y cogía y me trabajaba con cebado. Con cebado trabajé mucho. Trabajé con yongueras, pero con yongueras trabajaba en los escenarios, ayudando, todas estas cosas, preparando en las peluquerías a las modelos. Y luego, pues sí, como tenía más inquietud, quería saber más y más, entonces estuve en París, trabajé con Alexander, que por cierto es alicantino, no es francés, pero bueno, él ha vivido toda la vida allí, uno de los grandes de la peluquería, y muy bien. Y con mucha amistad, porque les gustaba cómo era, cómo trabajaba,
Y entonces, a raíz de conocerlo a él, me ofreció de trabajar para una revista, La Coiffette de París, que ahora no sé si existe, pero anteriormente pues era también un boom. Luego trabajé para otra revista que iba todas las semanas a Valencia. Y bueno, así empecé a promocionarme y para poder conseguir que mi salón pues cada vez fuese a más. Y no he parado desde entonces, no he parado ni mi equipo ni yo. Todos los años, a un sitio o a otro, hay que salir y ver, porque siempre aprendes algo, nunca eres grande. Porque además es que la peluquería hoy es una cosa y mañana ha cambiado totalmente. Cambia en color, cambia en todo, en corte, cambia en todo. Se transforma todo muy rápidamente. Y claro, tienes que saber de todo, porque aunque no pongas las tendencias tal como son, porque claro, la gente tampoco para la calle, pero bueno, a ti te da esa idea y para poderte desarrollar tú cuando estás trabajando. Sí. La estética prácticamente las he llevado unidas, porque al año de tener el salón, enseguida monté una cabina, porque yo trabajaba con unos peluqueros que trabajaban mucho el cuerpo. Y entonces había una firma extranjera que les gustaba cuando nos reuníamos y hacíamos los congresos, les gustaba mucho cómo manejaba, cómo decirte. Entonces trabajábamos con barros y arcillas y aguas, ¿no? Y cómo hacía todas esas cosas. Y a raíz de ahí me empezaron a decir, lo haces muy bien, te queda muy bien, trabajas mucho, tal. Pero yo ya estaba titulada de estética porque yo me titulé de estética a los 16 años, ¿sí? En Valencia. Y bueno, dije, ¿y por qué no voy a aprender? Y lo primero que hice fue acupuntura. Y bien, muy bien. Y empecé así, las dos cosas, combinando las dos cosas. Luego la estética la llevé a otro terreno mucho más fuerte, con productos muy, muy reconocidos. Y bueno, la verdad que una maravilla en todos los sentidos. Son majísimos, sí. 20 años conmigo, unas personas muy leales. Precisamente por eso ahora al cerrar mi comportamiento es leal también. Y los ayudaré y los apoyaré en todo lo que ellos decidan. Y bueno, saben que me tienen ahí desde un principio. Y cuando les dije que me iba, les ofrecí mi salón, pero claro, hay otras cosas que bueno, pues que no se pueden hacer por las leyes y las circunstancias y tal, pero bueno, yo sé que ellos van a salir adelante y lo van a hacer muy bien, porque escuela tienen, ¿eh? Tienen una escuela que muchos quisieran tener. Siempre ha habido un buen estar. Porque yo siempre he dicho que si los equipos se llevan mal,
Entonces se refleja y la gente se siente incómoda. Y para mí lo peor que podía ocurrir en este salón es que la gente entrase y notase o un chismorreo o una incomodidad. Eso es algo que no va conmigo, no lo soportaría nunca. Entonces, por eso no tener revistas del corazón ni tener esas historias, porque es que no me ha gustado nunca. No quiero decir que sean malas ni nada por el estilo, pero que yo, mi forma de relajamiento, de estar contigo mismo en estos momentos, pues no tiene nada que ver con todo eso. Yo me acuerdo que cuando empecé y abrí el salón, las clientas, mis primeras clientas, venían y yo siempre he hecho unas fichas para saber con quién trabajaba. Y siempre me decían, soy la señora de fulanito. Y otra, yo soy la señora de fulanito. Ya llegó un momento que les dije, se acabó la señora. Yo quiero tu nombre y tu apellido. Porque tú, la importante eres tú, no la señora. Vamos a ver, son clientes míos. Pero yo al principio, que entonces el caballero no se podía introducir porque no estaba bien visto, yo decía, no, no, yo cuando tú entres a mi salón tienes que ser importante tú. Tu marido déjalo que será importante en tu casa, pero aquí eres tú. Y nos reíamos mucho de eso. Además, he tenido gente de todos los sitios de España, no solamente de Elche. Personas muy leales también a todo lo que yo conllevaba aquí y bueno, y muy agradecida también, porque es muy difícil que una persona te venga de fuera para tener tu estilo, el estilo que tú le das, o para cuidar su cuerpo. Y bueno, yo he tenido esa suerte de tener esas personas, sí, muy contenta. Yo la verdad es que ya no sé qué decirles a mis clientes, porque les he dicho tantas cosas que ya no queda más que decir, pero realmente yo quiero que ellos sepan que yo he sentido su cariño hacia mí, igual que yo se lo he dado hacia ellos, y bueno, que nos seguiremos viendo, me voy satisfecha totalmente de lo que ha habido en común, porque en un salón no es solamente el que entras y te peinas o te embelleces o te das un masaje, no, hay más, hay una complicidad, hay, no sé, unas conversaciones, unas formas, que bueno, que todo eso queda entre ellos y yo, por supuesto, y muy satisfecha, me voy muy contenta, de verdad. Y muy satisfecha de haber podido realizar todo lo que he querido hacer, porque he tenido unos clientes maravillosos. Igual clientes que clientas, porque he tratado los dos puntos, ¿sí? El masculino y el femenino. Entonces, muy satisfecha de todo en general.